Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes están ya a esta hora y nos siguen por las redes de Cernatura Aysén. Mi nombre es Sebastián Haro, profesional de Cernatura Aysén. Estamos acá en una nueva charla de estas dos charlas que hemos denominado Aysciencia, acá en conjunto a nuestros colegas, a nuestros pares, ¿cierto? Del Centro de Investigación de los Ecosistemas de la Patagonia. Queremos darle la bienvenida a todos quienes se van sumando en este momento, que puedan ir compartiendo también. Charlas realizadas para poder mejorar, ¿cierto? Y contribuir en el relato turístico de todos nuestros prestadores de servicio y de quienes, ¿cierto? También quieren aprender un poco sobre nuestro destino. Así es que sean todos bienvenidos, pueden compartir esta charla y hoy día tenemos a dos conocidos, ellos ya estuvieron con nosotros acá, ya nos presentaron, ya tuvimos un pequeño programa, llamémoslo así, con ellos y nos vienen nuevamente a presentar la ruta geoturística del Valle Exploradores. Así es que con ustedes voy a dejar esta presentación, nos tienen preparada una presentación bastante completa, bastante buena de un sector que tiene bastante interés turístico y forma también parte de un parque nacional bastante conocido acá en la región. Así es que sin más preámbulos los dejo y voy a presentar con ustedes a don Fabián Burlón y Alexandra Salazar. Si están por ahí. A ver, parece que tuvieron un pequeño problemita con la cámara. Si nos dan un segundito, ¿cierto? Esto de las comunicaciones de repente tiene algunos altos y bajos, sobre todo en nuestra zona. Vamos a volver a reconectar las cámaras en conjunto a ellos y queremos contarles un poco también acerca de lo que estamos haciendo esta semana como servicio. Hemos estado entregando sellos R. El sello R que vino a instalarse acá para todos nuestros prestadores quienes se encuentran registrados por parte de la oferta formal turística de Aysén Patagonia. Hicimos una entrega en el Café Tierra Indómita esta semana en conjunto con autoridades, en conjunto con Seremi de Economía, en conjunto con el director regional. Y es un pequeño reconocimiento a la oferta formal que tienen nuestros prestadores de servicios turísticos. A todos quienes quieran formar parte de esta oferta formal, también los invitamos a acercarse a nuestras oficinas de formación turística ubicadas acá en Bulnes 35, un costadito de la plaza, y que puedan también formar parte de esta oferta formal. Tiene muchos beneficios. Un poco de lo que hemos estado haciendo esta semana. Ahí veo que volvieron, chiquillos. ¿Cómo están? Fabián, Alexandra, bienvenidos. Hola, Sí, hola, hola, buenas buenas tardes. tardes a Un todos. Aquí gusto tenerlos estamos. nuevamente. Sí, parece que las líneas no están muy buenas, se cortó el internet. Vamos a tratar de nuevamente compartir pantalla, a ver si nos resulta. A ver. A ver si. Ahí desde detrás de cámara también nos ayudan los colegas y va, en cualquier momento aparece la presentación. A ver si podemos ver la Está la presentación. presentación. ¿La ven bien ustedes, chicos? No la vemos bien, sí, página completa, ya, ¿Sí? perfecto. A ver. Perfecto. Los dejo entonces. Bienvenidos nuevamente y un agrado tenerlos en colaboración nuevamente acá en este pequeño espacio para nuestros prestadores de servicios. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos y bienvenidos a esta charla, entonces, donde esperamos con Alexandra Salazar y yo, Fabián Boulón, del CIEP, compartirlo algunos conocimientos y en particular esa idea de una ruta geoturística que estamos desarrollando en el sector del Valle Exploradores. Alexandra. Buenas tardes a todos. Bueno, nuevamente saludar y agradecer a Cernatur la instancia también de poder compartir este proyecto también que estamos ejecutando durante este año y el próximo. Así que cualquier duda y también cualquier consulta la pueden también hacer al final de la presentación. Entonces, a ver, entonces, primero un poco contextualizar el proyecto científico en el cual hay un mensaje. El proyecto científico en el cual se enmarca este trabajo es un proyecto vinculado a investigaciones que están ocurriendo en el sector, digamos, del Valle Explorador, en particular en colaboración con la Estación Científica Patagonia Exploradores de la Universidad Católica. Entonces, la idea es no solamente identificar lugares, pero también
hacer un seguimiento de qué pasa en estos lugares a medida que el turismo crece. Un primer tema de contextualización es que obviamente el paisaje que observamos siempre es un paisaje que cambia, en particular bueno, en Chile, a lo largo de Chile, las erupciones volcánicas, muchos saben, a cambiar prácticamente los paisajes. Otros cambios que son más sutiles y más lentos, que se ven en particular con la acción de los ríos, de los glaciares. Y ahí, en particular en la región de Isen, somos privilegiados en poder observar estos cambios que se producen paulatinamente. Eventos como inundaciones también, que son un poco fenómenos mixtos, o sea, en el curso de Río Ibáñez han habido también a raíz de erupciones volcánicas inundaciones, y eso es lo que podemos observar aquí en el lugar llamado Bosque Muerto en el río Ibáñez. En lugares más altos, en las montañas, los cambios también existen, son cambios más paulatinos que tienen que ver con el fenómeno de congelamiento, descongelamiento que moldea, destructura el paisaje. A modo, a grandes rasgos, digamos, el sur de la región de Aysén, que es el lugar que nos interesa hoy día en particular, está compuesto con distintas grandes formaciones geológicas, una que llamamos más bien, digamos, metamórficas, son rocas muy antiguas, transformadas varias veces al hundirse las placas tectónicas a ciertas profundidades. Tenemos las rocas intrusivas, que son rocas que surgen desde el magma del centro de la Tierra hacia la superficie. Rocas volcánicas que están más bien vinculadas a eventos bruscos, que son erupciones volcánicas y esparcimiento de lava. Y después rocas sedimentarias que van a ir depositando en cuencas oceánicas o continentales, en lagos, por ejemplo. Y después tenemos, obviamente, lugares que es lo particular de la región de Aysén, que son cubiertos por hielo, que tienen su propio, aquí vemos en el mapa, su propia representación. El patrimonio geológico de la región de Aysén está muy vinculado en particular a una falla norte-sur, que es la falla Likhniovsky, que cruza desde el Golfo de Penas hasta las regiones aledañas de los lagos, los ríos, y van fracturando, por así decirlo, nuestro continente, y a partir de esta zona de fractura se producen movimientos, pero también erupciones volcánicas, eventos catastróficos. Entonces, ¿en qué consistió el trabajo nuestro? Consistió o consistirá, y porque hemos empezado, pero se seguirá desarrollando entre este año y el próximo año, en identificar y caracterizar algunos sitios de interés geoturístico en particular. Y luego analizar cómo estos lugares cambian a medida que hay cambios que se dan en el territorio, con el turismo y otras actividades humanas. Y finalmente estamos con la esperanza de poder obtener un fondo para desarrollar una aplicación para justamente el monitoreo de estos sitios de relevancia geoturística. Entonces, como mencionaba Fabián, un poco partiendo de la base de la geología, aquí tenemos una carta geológica, la carta Puerto Guadalí y Puerto Sánchez de Serna Geomín, que están a lo largo de todo Chile también disponible ahí. Partimos como de esta base geológica, evaluando la geología del valle. El valle, por lo que se puede ver ahí, es todo lo que aparece en color amarillo, que corresponde a los depósitos del cuaternario, es decir, los depósitos de roca más reciente, ¿cierto? De roca más joven, de depósitos de sedimentos sueltos todavía. Y vemos que el valle va atravesando diferentes litologías. Ahí vemos litologías de rocas volcánicas, como decía Fabián, rocas metamórficas, rocas intrusivas, etc. ¿El siguiente? Entonces, a partir de esta base, de este mapa, también nos hemos ido basando en estudios anteriores. Este estudio, un estudio de geositios en el año 2020 que desarrollaron Fabián en conjunto con algunas personas de la Universidad Católica también, identificaron algunos sitios de interés geoturístico a lo largo del valle. Entonces, este fue como un primer trabajo donde partieron, por ejemplo, de las capillas de mármol, la cantera de mármol que hay un poco adentrándose en el valle, el sector ahí del glaciar Exploradores también, hasta finalizar en la bahía del río Exploradores.
Entonces, se fueron identificando y también estos trabajos nos han permitido tener una base. Por ejemplo, está también este trabajo de la Seremi de Minería en conjunto con la Universidad de Concepción, que desarrollaron en 2019, con la identificación de los geositios, que también hablábamos en la presentación anterior que tuvimos acá en Cernatur también, donde se identificaron 21 geositios que están reconocidos hoy en día por la Sociedad Geológica Chilena. Pero es importante mencionar que estos geositios o estos sitios de interés geoturístico que hemos identificado a lo largo del proyecto no son todos geositios, ¿ya? Y por eso también es importante ir evaluando las definiciones que tienen cada uno. Entonces, para poder entender un poquito, patrimonio geológico se refiere al conjunto de los elementos excepcionales de la geodiversidad y con diferentes valores. Puede ser un valor científico, de identidad, estético, cultural, etc. El geoturismo, esta es como la forma del turismo en zonas naturales y que se enfoca principalmente en la geología y el paisaje y que principalmente también trata de promover la conservación de la geodiversidad. Y por último, un geositio es la ocurrencia in situ del patrimonio geológico, pero que se destaca por su valor científico propiamente tal. Entonces, estos sitios de interés geoturístico que hemos identificado a lo largo del proyecto no son todos geositios, obviamente, pero sí tienen una relevancia turística y también un componente geológico importante que hemos ido identificando a lo largo de... Ya tuvimos un terreno a finales de junio de este año, así que algunas de las cosas también que fuimos y queremos ir describiendo de cada uno de estos sitios es, por ejemplo, la descripción del sitio, el valor geológico que tiene, cuál es la relación con la comunidad, el entorno social que tiene el sitio de interés turístico. También un resumen de la infraestructura, el reconocimiento de infraestructura que hay en los lugares, ya sean emprendimientos turísticos o infraestructura de casas, de alojamiento de los poblados que hay alrededor. También queremos desarrollar una geodatabase con información espacial recabada y bibliografía georreferenciada. Y por último también tener un mapa de ubicación de estos sitios a lo largo del valle para que también sea un insumo que le sirva también a lo que pueda a operadores turísticos y también a la gente que vive alrededor del valle. Entonces, ahí tenemos un problema, parece, con el mapa. Tenemos este mapa que al final del terreno comentaba que realizamos en junio de este año. Identificamos finalmente sitios de interés desde la hasta y bueno, eso. La identificación de estos sitios fue básicamente en terreno, pero como dije anteriormente, también fue un trabajo previo de revisión de trabajos anteriores que también nos han ido aportando con la información que hoy en día tenemos. Eso. Ahora vamos a ir revisando cada uno de estos sitios. Ahí como en el mapa teníamos un problema, vamos a ir revisándolo cada uno en detalle. Sí, entonces esta ruta, justamente que la idea es que cruce toda la cordillera de los Andes, por el lado General Carrera, parte, y un poco obviamente simbólico, porque no pertenece específicamente en el Valle Explorador, pero parte de las Capillas de Mármol, que es como el lugar más conocido geológicamente también de la región de Aysén. Entonces, este punto en particular nos interesa marcarlo e indicar que se pueden ver las Capillas de Mármol desde la altura, cuando uno... hacia el sur, desde Puerto Tranquilo, cuando vuelve del sur hacia el norte a unos 7 kilómetros antes de llegar a Puerto Tranquilo, hay un lugar donde se puede observar las Capillas de Mármol abajo, digamos, a lo lejos. Y es importante ese punto porque creemos que hay muchas personas que no tienen necesariamente tiempo de ir a reconocer las Capillas de Mármol haciendo una navegación, pero podría ahí ponerse en valor. Entonces, ese lugar, las Capillas de Mármol, entonces son parte de lo que se llama el complejo metamórfico andino oriental, está compuesto por roca metamórfica, o sea, rocas que fueron transformadas en grandes profundidades, que tienen una edad de entre 300 y 400 millones de años de edad. Entonces, las rocas más antiguas que se tiene el registro aquí en la región de Aysén. Es el lugar más visitado, y por ende, obviamente, tiene, digamos, ciertos desafíos, en particular el desafío del impacto que pueden generar las embarcaciones sobre el propio monumento, pero también el hecho que se
vayan sumando personas al mismo momento en una visita puede generar también algunos desafíos. Entonces, aquí en los aspectos que queremos monitorear va a ser, y ahí les pediremos también la ayuda, es un poco el propósito de este proyecto, e ir monitoreando los impactos, la basura, contaminación y otros desafíos que se puedan tener. En particular, como acabo de decir, sería muy bueno poder tener un letrero en las alturas que permita escalar un poco esa formación, ese monumento natural que tenemos aquí. Ese sitio, digamos, el lugar es relevante en el sentido que tiene, digamos, en la tabla geológica, como lo ven aquí, tiene una posición muy interesante porque es la roca más antigua de la región de Aysén, siendo que las rocas, digamos, de Rojo hasta la Medio son formaciones que encontramos en la región de Aysén, pero más recientes. El segundo punto que quisimos destacar es en particular el lugar de embarque, el embarcadero que se tiene ahí en Puerto Tranquilo. ¿Y por qué lo relevamos? Porque pensamos que es interesante poder dar a conocer y mostrar, digamos, el sector, no solamente de una perspectiva de un visitante, o sea, pero tomar conciencia de que esta playa es el resultado de procesos geológicos más antiguos que se han dado, que han permitido crear una playa. Entonces, el proceso mismo del deshielo primero, de todos los glaciares que estaban presentes en esta zona, pero también el movimiento del lago, el aporte de sedimentos por los ríos, han sido la creación de esta playa que hoy en día es un lugar atractivo clave. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas identificadas en este geositio? Son efectivamente el tema de la presión urbana y la posibilidad de contaminaciones de no solamente la playa, pero también de las aguas. Entonces, aquí la infraestructura ha estado creciendo, seguirá creciendo, entonces para cuidar este sitio va a ser interesante poder reflexionar en estrategias que permitan seguir poniendo en valor este lugar sin impactar demasiadamente el sitio en sí. Ahí, por ejemplo, también tenemos el mirador del lago Tranquilo, que más o menos como el que adentrándose al valle, el kilómetro 9 del camino. Y la relevancia geológica acá, claro, comentaba anteriormente que cada uno de estos sitios tiene un componente turístico importante, de relevancia turística, pero que también ojalá tuvieran una relevancia geológica importante también. Por eso son sitios de interés geoturístico y no todos geositios propiamente tal, porque no todos tienen importancia científica. Acá el mirador del lago Tranquilo, la relevancia geológica es que es un lago formado con el retroceso de los glaciares que va dejando esta huella, ¿cierto? Esta deglaciación también, la cantidad de agua que observamos alrededor y la cuenca que se formó, es la relevancia geológica del lugar. Como particularidad cultural es que la zona rural en vía de loteos, en parcela, que hay un poblado cerca del lago que se está ampliando cada vez más. Nosotros en el terreno de junio pudimos contabilizar algunas infraestructuras que habían y contabilizamos alrededor de 17 casas o alojamientos de familia que hay hoy en día, que ha ido aumentando con los terrenos que hemos tenido anteriormente. También hemos visto un aumento, y eso también es parte también de la problemática del cuidado del acceso, el público al lago, la contaminación, el tema del agua servidas, por ejemplo, etcétera. Un poquito más adelante de este sector que hemos llamado entonces el mirador al agua tranquilo, tenemos un hito que es bastante interesante. Lamentablemente aquí se está tapando algunas fotos, parece que la presentación en línea no es tan buena como una presentación en vivo, pero porque no se supone que deberíamos ver el texto después de las fotos, pero bueno, aquí está como medio fijo, lamentablemente. Pero pueden apreciar, digamos, que en algún lugar en el camino, como lo tenemos representado en las fotos que se alcanzan a ver, es un lugar clave porque efectivamente en un momento dado, al kilómetro 11 del camino del río Exploradores, empieza realmente lo que se llama la divisoria de aguas. Se separan las aguas entre las que fluyen por el Valle Explorador y las que van hacia el lago Tranquilo y luego hasta el lago General Carrera. Entonces, ese punto geológicamente hablando y científicamente hablando
es muy interesante porque esa divisoria de agua empezó probablemente hace unos 10 o 15 mil años atrás. Y no hay nada que lo indique en el camino, pero para los que van a guiar y llevar gente a conocer este valle, es relevante explicar que cuando hay una divisoria de agua, las cuencas en general van orientando sus aguas hacia una cierta dirección. En particular, a partir de este punto, todas las aguas que caen van hacia el Pacífico directamente por el río Norte, el río Exploradores, para llegar finalmente al fiordo Exploradores. Un poquito antes, en el lago Tranquilo, fluyen hacia la red y luego después hasta el río y hasta el sector más bien de Tortel. Se dan cuenta, digamos, que el recorrido del agua entonces es muy diferente de un punto a otro. Aquí también pensamos que sería bueno que se implementara en algún momento algún letrero, alguna marca indicativa para que se pueda poner en valor este punto clave. Y van a haber más investigadores científicos porque esa idea de cuándo ocurrió ese desagüe del auge en el carrera antiguo por este valle, hay una fecha que está aproximada y todavía hay estudios en curso para complementar la información que se tiene en este sector. Tenemos otro hito, que este es más de relevancia científica, ¿cierto? Que es a un costado de la carretera, uno entrándose más al interior del valle, observamos una pared de mármol o una cantera de mármol que fue producto de cuando se hizo la carretera en el fondo, y que más o menos en el kilómetro 18 podemos observar que es parte de este complejo metamórfico andino oriental, que también es la misma litología o la misma composición de la roca que hay en las capillas de mármol, por ejemplo. Pero claro, justamente a un lado del camino no hay ni siquiera un estacionamiento para poder observar, quizás también no hay mucho turista que pare a observar, sino que es más de interés científico, quizás un científico le va a llamar más la atención para hacer un estudio, por ejemplo, ahí. Pero ese es un tipo de problemáticas también que identificamos en el lugar para que este sitio se transforme en un hito de interés geoturístico. Aspectos a monitorear, que eso también es súper en el proyecto que estamos desarrollando, en el terreno que vamos a anotar algunas características de los sitios, y que en el 2023 vamos a ver todas estas diferencias, el ensanchamiento del camino, por ejemplo, la cantidad de basura que haya, o si está parada observando el lugar, etc. Entonces, todas esas como características que conlleva el lugar son importantes para ir definiéndolo como un hito de interés geoturístico a lo largo del tiempo. Eso, entonces, no sé, hubo un pequeño... Estaba diciendo que es la misma forma geológica que las de las capillas mármol. Entonces, hay una similitud grande entre las dos formaciones. Aquí no ha sido ocurrido por la acción del agua del lago, sino que es una formación, digamos, que aparece en la parte continental, pero tuvo sí el efecto del paso de los glaciares que moldeó en cierta medida estas rocas. Un poquito más adelante tenemos otro hito en la ruta del río Explorador o del Valle de los Exploradores, que es al kilómetro 23, lo que se llama la Cascada de la Nutria, que también es bastante conocida por muchos de los visitantes de la región de Aysén, y geológicamente hablando tiene esa particularidad de ser un lugar... Si puedo volver un poquitito. Fabián, si me escuchas por ahí, chicos, tenemos un pequeño problema con su señal. Se nos estaba pegando la última parte y ahora no los escuchamos. Si pudiesen confirmarnos, si pueden arreglar bien la señal, por favor. No sé si los colegas que están detrás de cámara pueden ayudar ahí o puedo quizás comunicarse con ellos y ver el tema de la conexión. Lamentablemente hoy día hemos tenido bastantes problemas de conexión. Supimos que había, al parecer, un corte ahí de internet en algunas partes de la comuna.
Los chicos están en la oficina hoy día, están haciendo esta presentación desde su oficina, por ende, probablemente estamos teniendo algún tipo de problemas de conexión. Les pedimos solamente un poquitito de paciencia, vamos a ver si es que podemos solucionarlo inmediatamente este problema de conexión con ellos para poder seguir con la charla que ellos nos están haciendo, ¿ya? Ellos también nos presentaron esto hace un tiempo. Y por qué nosotros queremos relevarlo, como les comentaba en un principio, estos sitios de interés, estos geositios, son bastante visitados acá en nuestro destino, ahí en Patagonia, y muchas veces necesitamos entender el porqué, ¿cierto?, de las formaciones geológicas o las formaciones que vamos encontrando en la ruta, en esta carretera austral y sobre todo inmersa dentro de este Parque Nacional. Laguna San Rafael, extenso de por sí, el cual alcanzamos a recorrer una parte muy pequeña, ¿cierto? Y Capillas de Mármol también, que tiene una historia ahí hacia las cavernas de mármol de Puerto Tranquilo, y relevarlo un poco para que nuestros turistas puedan estar un poco más informados al respecto y poder entregar un relato, en el fondo, conciso con respecto a estas formaciones. Y también porque nuestros guías y nuestros tour operadores, quienes traen a la gran cantidad de turistas que visitan la zona, cada año, y ha sido históricamente de todos quienes han recorrido la región, ¿cierto? O quienes nos hemos criado, y me sumo también al área turística, hemos ido escuchando historias, pero con el tiempo siempre se nos van sumando tanto ciencia, un poco de tecnología y un poco de entender por qué esta Patagonia tiene tanto. Es tan diferente, ¿cierto?, al resto de nuestro país. ¿Por qué tenemos tanta dispersión geográfica, por ejemplo? ¿Por qué acá estamos del otro lado de la cordillera? Que es lo primero que nos preguntan, en este caso acá, ¿quiénes visitan la Oficina de Información Turística? ¿O qué es lo primero que visita un turista? ¿O qué es lo primero que visualiza apenas se baja del aeropuerto? Por eso que habíamos querido relevar estas nuevas rutas geoturísticas del Valle Exploradores. Aprovecho de pasar a visito, esto es como en la televisión, ¿no es cierto? Como en la televisión. Me soplan por interno y me dicen por ahí que tenemos psicotecnología y psicoinformación, que las postulaciones se encuentran abiertas hasta el 19 de agosto. Y las postulaciones ustedes las pueden encontrar en becascapitalhumano.cl. Y siempre sigan las redes de Cernatura IC. Nosotros estamos publicando constantemente todas las actividades que tenemos como servicio, cuáles son las actividades que se vienen a futuro. Y todos quienes están como prestadores de servicios registrados y con obviamente la documentación actualizada, aprovecho para hacer el dato que en este tiempo se renuevan las patentes comerciales. Todos los municipios están en un proceso de renovación y como ustedes saben, cada uno de ustedes tiene que actualizar su patente en nuestro registro. Si están actualizados o no están actualizados, sí o sí les va a llegar la información al respecto de todo lo que nosotros hagamos dentro de nuestras competencias. Y acaban de volver nuestros amigos. Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿Escuchas hola. bien? De aquí, ahora sí, de nuevo, a ver si nos va a responder Volvieron. mejor. Sí, volvimos. Tuvimos que Sí, ahora cambiar, los a ver, escucho con los bien. celulares. ¿Cómo estaba con los celulares? Y la presentación Sí, ahora probablemente los no va a escucho bien. ser. Sí, ahora no escucha. Vamos a ver si podemos retomar, a ver si nos ven. ¿Ya? ¿Se ve en pantalla completa, Sebastián, o Yo no? creo que no. No, ahí se ve. No, no se ve en pantalla completa. No. Bueno, No, pero se ve solamente en ¿se modo. logra ver o? Se ve súper. No, se logra ver, sí, se ve súper bien. Ya, No en entonces vamos a pantalla dejarlo completa, en pero se eso logra porque no sé. visualizar. Ya, perfecto, porque yo creo que si no podríamos intentarlo de nuevo, pero es posible que no resulte, digamos, la conexión. Así que vamos a tratar de seguir, esperemos que igual se vea, se pueda apreciar la foto.
Y aquí entonces estamos hablando estamos en este punto, que es, creo, cuando se cortó, que es la Cascada de la Nutria, que es un lugar, digamos, bastante relevante y con harto auge turístico estos últimos años. Entonces aquí se presentan, bueno, un interés geológico, que estamos justo en contacto con los granitos o con el batolito norpatagónico, que efectivamente marca Fabián, realmente. ¿te puedo un poquitito Adelante. interrumpir? No avanza la presentación. Está en la principal. Ya. ¿Lo decimos antes? Ahora sí. Voy a tratar de subir de nuevo la presentación, Sebastián, a compartir. Como estaba en un principio, ahí sí. Sí, Ahora la veo en ahí pantalla sí. completa. Sí. Entonces no vamos a tener No. Entonces vamos a tener lamentablemente las imágenes tapadas con el texto, pero bueno, así nada que hacer, esa la tecnología nos gana. Cada Pero lo sistema importante tiene. está que es el relato. Esa es Exactamente. la fuente más Entonces. importante, chicos. Los dejo nuevamente. Claro, entonces aquí estábamos en ese punto, creo que es lo de la Cascada de la Nutria, como decía, un lugar bastante importante, en particular relevante, porque marca el inicio de la cordillera de los Andes. Como tal vez varios saben, pero la región de Aysén tiene buena parte de su territorio que está hacia el oriente de la cordillera de los Andes. Estamos en realidad limítrofe con Argentina, y si uno quiere ir a la cordillera de los Andes, uno tiene que ir hacia el mar. Entonces uno cruza finalmente la cordillera de los Andes a partir de este punto que es la Cascada de la Nutria. Entonces aquí es un lugar turísticamente muy valioso, pero ya estamos notando mucha presión, digamos, turística, con de hecho senderos, con baños espontáneos y también probablemente la necesidad de tener más explicaciones sobre este lugar importante. Entonces, eso era lo de la Cascada de la Nutria, y eso está bastante cerca de otro gran hito geoturístico del valle, que es la llamada Laguna Espontánea, o el lugar donde ocurrió en 2018 un deslizamiento de grandes proporciones, a veces también conocido como un glof, una ruptura de un candado vinculado a una formación de hielo y de agua, que se vació de una vez, repentinamente, hacia el valle río abajo. Y aquí ven en las fotos cómo fue cortado el camino de exploradores y tuvo que intervenir, digamos, el Ministerio de Obras Públicas para recrear y remarcar el sendero. Entonces, eso es un lugar interesante, más bien por los fenómenos, como representativos de los fenómenos que ocurren en esta región, fenómenos catastróficos, que vamos a tener que aprender a incorporar dentro de las variables del desarrollo turístico regional. Entonces, aquí puede ser que siga habiendo algún peligro, pero si bien, como ya ocurrió el fenómeno, probablemente los próximos eventos podrían ser de menor envergadura o de menor impacto, en particular hacia el camino. Pero habrá que monitorear y mantener este espacio también con estacionamiento o con lugares donde uno podría presentar y explicar lo que ha ocurrido en este sector. Sí, algo más que mencionar ahí, si bien es cierto, este fenómeno o este evento geológico que ocurrió en 2018 fue un evento que afectó al turismo propiamente tal, cortó la vía y la conexión que hay en el valle desde un lado al otro. Hoy en día lo contemplamos como un hito de interés geoturístico por la inmensidad que se ve alrededor de lo que ocurrió. El evento en sí, la cantidad de material, los sedimentos gigantes que hay, las rocas gigantes que hay alrededor del camino, la laguna espontánea que se generó también ahí, con árboles ya secos, muertos por la inundación que hubo, que también impresiona como el paisaje alrededor y por lo tanto, si bien es cierto, afectó al turismo en su momento, hoy en día podría ser un potencial para el turismo, en el sector del Valle Explorador. Otro hito, cierto, de interés geoturístico es la pared truncada que hay en la parte, bueno, a continuación del derrumbe que hubo del GLOF del 2018.
más o menos en el kilómetro 30 del camino, y que tiene relevancia geológica. Aquí continuamos con una litología de granito, continuamos con el batolito norpatagónico, que es una roca de alta dureza, ¿cierto? Pero que se observan a un costado del camino ciertas estrías o lineamientos como fracturas en la roca. Y estos lineamientos, claro, fueron, en términos geológicos, producto de la desglaciación y del avance también de los glaciares en su momento, donde se puede observar. Es como impresionante verlo en el camino también, que son líneas o fracturas bien grandes, pero quizás no toda la gente también se para ahí a ver y observar en términos geológicos, porque no hay un estacionamiento también, que es una problemática que también visualizamos, no hay estacionamiento para poder ver. Y otro aspecto también, no sé si Fabián, ahí sí, quieres profundizar. Claro, entonces, para comentar que algunos guías nos comentaron que nombran este lugar Darth Vader, y nos hizo reír mucho, y obviamente es como un apodo que se le ha puesto a esta roca, y podemos decir que más seriamente probablemente tenemos que darle un nombre más relacionado con las culturas ancestrales, digamos, mapuche, en particular dentro del relato mapuche, estos lugares que se llaman mimetolitos, o también ñancura o rechincura, como dice mi amigo Mario Alarcón, que tal vez no está escuchando hoy día, que no hacía ese alcance, son espíritus de la piedra. Entonces ahí puede ser también relevante culturalmente que se destaque este lugar, y como ven en la foto, ahí hay una figura que puede ser de un indio con una frente prominente, una nariz importante. Eso es como un lugar que tiene una significancia tal vez más cultural que geológica, pero las dos cosas asociadas hacen que ese lugar sea de bastante interés, diría yo. Entonces, obviamente, el aspecto a monitorear aquí va a ser el tema de los lugares de estacionamiento, que probablemente si uno quisiera apreciar y explicar estos fenómenos que ocurrieron cuando hubo el paso de los hielos en este valle, podría ser de gran interés que se organizara un poco un lugar para estacionarse y conocer. El siguiente lugar es el llamado kilómetro 40, así nos han relatado los guías que están en este sector y también los historiadores que estudian la historia del valle, y este punto es relevante también porque tiene un lindo paisaje alrededor, en particular una vista hacia el macizo llamado el Cordón de las Parvas, pero ese lugar tiene significancia histórica porque probablemente fue uno de los lugares de campamento importante de las expediciones de Augusto Grosse, en particular en 1943, que ocurrió en ese lugar y estaban tratando de cruzar desde el interior hacia el exterior la primera vez y luego desde el mar hacia Tranquilo, y ese lugar fue un lugar de espera o de descanso, y que han sido descritos en varios libros, en particular el de Augusto Grosse, que se llama Visión de Aysén. Entonces aquí todavía falta trabajo por realizar, en particular buscar los antecedentes y la ubicación precisa de los campamentos que se armaron en este sector. Otro de los hitos es el lago Bayo, que ya la relevancia geológica acá es que ya estamos entrando a lo que es el Parque Nacional de la Laguna San Rafael. Acá ya estamos adentrándonos, un poquito ya cuando vamos entrando al lago Bayo ya estamos próximos también de llegar al Glaciar Exploradores, que es otro de los hitos que vamos a ver a continuación. Y que también a lo largo del valle, bueno, mencionar igual que el Valle Exploradores es un valle de tipo glacial, que obviamente, como lo hemos estado mencionando, es por ahí hubo el paso de un glaciar, que hoy en día ya no está, y que queda en el fondo la geoforma marcada, y que también se observa en la imagen de la inferior derecha, como esta forma en U, ¿cierto? Como más amplia. Y este es como la relevancia geológica que tiene este lugar por el paso de los glaciares, al igual que el lago Tranquilo, acá también se formó el lago Bayo, y algunas problemáticas identificadas que también zonas de estacionamiento bien grandes. Ahí en la entrada del lago Bayo hay un estacionamiento súper grande. Un embarcadero, al parecer personas bajan su embarcación para navegar ahí en el lago Bayo, entonces eso fue
fue prohibido, está prohibido, digamos, embarcarse ahí con lancha. Entonces, que permite también la contaminación del lago, el acceso está súper restringido, ya sí, estamos, digamos, en la zona del Parque Nacional, entonces con los cuidados que se merece. Siguiente, sí. Bueno, como mencionaba ahora, también otro hito es el Mirador del Glaciar Exploradores. Contamos como hito también porque el glaciar, nosotros nos adentramos en el sendero que abrió la CONAF, si mal no me acuerdo, el 2020. Hace 2 años, sí. Abrió un sendero CONAF que hoy en día tiene 2 miradores, un mirador superior y un mirador inferior, que, en el que se puede observar el glaciar desde más adentro. Y contamos este sitio también como la parte donde uno llega a la CONAF, que hay un estacionamiento, que también hay problemática ahí con el acceso, porque de repente en temporada estival se llena de gente y no hay lugar donde estacionarse. Entonces, y este es un hito de relevancia geológica previamente tal. Estamos ya netamente en los campos de hielo norte, donde también podemos observar el macizo San Valentín desde uno de los miradores del sendero. Y también parte del Parque Nacional Laguna San Rafael, está este sendero que ya ha sido visitado más o menos, ¿recuerdan las cifras? En 2019 estábamos probablemente en 8.000 visitantes. 8.000 visitantes, este, y siendo que es un sendero bastante nuevo. Entonces, el sendero en sí es poco, 8.000 son en todo, digamos, el sector, y en el sendero en sí estamos hablando de algunos centenares, todavía es poco conocido, sí. Claro. Pero sí, efectivamente, hay que pasar por guardería, hay que registrarse antes de entrar al sendero propiamente. Entonces, aspectos también a monitorear acá entre este año y el próximo, hacer la basura en el camino, por ejemplo, el acercamiento al glacial, que ahí también hay una problemática dentro del mismo sendero, hay un acceso hay una parte donde se puede acceder muy fácilmente a los pies del glacial, y es súper peligroso en sí, porque la gente se acerca y ahí está súper inestable el terreno. Entonces, es una de las problemáticas que esperamos también monitorear durante este año y el próximo en el desarrollo del proyecto. Perdón. Eso. Un poco más adelante tenemos varios sitios menores, pero aquí quisimos destacar un sitio que es el lugar llamado La Teresa, que es la confluencia de 3 ríos. En particular, digamos, aquí tenemos el río Explorador, el río Norte y el río Sucio, si no me equivoco. Son los 3 ríos que se juntan acá justo donde está la pasarela que permite cruzar el río. Anteriormente había que vadear o cruzar con pequeños botes para continuar el recorrido por el valle. Entonces, aquí lo relevante de este sitio en términos geológicos es que es un valle donde se reunían probablemente varios glaciares. Entonces, se ensanchó, por así decirlo, todo ese sector, permitiendo también un mayor desarrollo de los depósitos fluvio lacustre y la creación de la parte principal del río Explorador. A partir de aquí ya estamos en un punto de deslinde, digamos, de desnivel que es menor, por ende el río empieza a ser más tranquilo, más abierto con lo que se llamamos los meandros para llegar hasta la zona del fiordo. Un poquito más adelante tenemos, mirando eso sí hacia atrás, otro punto que es interesante, eso estamos aquí en el kilómetro 72 del camino, que es una mirada hacia un macizo que se llama las Torres de San Juan. Es interesante este macizo porque está en realidad bastante cerca de Tranquilo, pero aquí lo vemos desde lejos y podemos apreciar, digamos, estas formaciones agujas, probablemente graníticas, en un conjunto que podría tener unos 143 millones de años, pero aquí todavía falta, digamos, estudiar más bien en terreno la ubicación precisa para ir a reconocer, ver cuál es la formación precisa de las Torres de San Juan. Pero es un hito relevante paisajísticamente hablando y porque también hay unas zonas de humedales que ya son parte de todo el sistema del río Exploradores en su zona baja.
Importante, Sí. importante mencionar que este es un, lo definimos como sitio de interés geoturístico. Si bien es cierto, es solamente de donde uno está parado, observa las torres de San Juan en frente de uno, pero es importante definir, por ejemplo, los sitios anteriores son in situ. Por ejemplo, el Glaciar Exploradores, uno puede estar ahí en el glaciar. Como sitio de interés geoturístico propiamente tal. Pero estos sitios de interés geoturístico son más bien porque la gente se para a mirar y también nuestro monitoreo o la importancia y los aspectos de monitorear es cómo va cambiando también el sector desde donde la gente se para a mirar en el fondo un sitio de interés geoturístico. Y Entonces. pensar en conservar justamente como estos puntos de vista, digamos, el paisaje. Por ende, aquí es recomendable que no se empiecen a construir casas o poner letreros que estarían tapando, por así decirlo, estos paisajes. Entonces, cuando uno piensa una ruta escénica, tiene que tener conciencia de los lugares que son hitos clave de la ruta y esos sectores, conservarlos y monitorearlos. Ya terminando un poco la ruta en el Valle Exploradores, estamos llegando ya al Muelle Exploradores, que es un punto final, ¿cierto?, del camino en términos de transporte, en el fondo en vehículo. Está más o menos en el kilómetro 87 del camino. Y acá la relevancia geológica es el delta del río Exploradores, por ejemplo, que mencionaba Fabián anteriormente, que está súper cerca ahí del sector Teresa, más o menos unos 10 kilómetros, 9 kilómetros. Y como particularidad cultural es que es una zona de embarque, ¿cierto? Hay embarcaciones que llegan desde el fiordo, desde la otra parte de la Laguna San Rafael, que también salen embarcaciones ahí a hacer turismo hacia el glaciar San Rafael y la Laguna San Rafael. Así es que es un lugar importante turísticamente. Pero algunas problemáticas identificadas también en la ampliación de la infraestructura, por ejemplo, cada vez más. Creo que hace unos años nos comentaban que habían pocas embarcaciones, hoy en día se ven varias embarcaciones ahí. Casi 10, estamos 9 o sí, casi 10 Entonces, embarcaciones. va en aumento cada año y muy Entonces hay un esperado. incremento de la circulación, en particular vinculado al tema de la industria del salmón, que se ha establecido un poquito más allá en el valle. Entonces aquí tenemos un desafío que es la cohabitación entre las actividades productivas como la industria del salmón y el turismo. Y claramente aquí es un lugar donde habrá que ver formas de armonizar y mantener, digamos, estos lugares con la belleza que se puede observar hoy día. Un poquito más allá tenemos el último punto de este recorrido de este a oeste que hemos estado haciendo, que se llama en su lugar extremo la punta entrada o caldera, pero también ahí radica la estación científica Patagonia Exploradores de la Universidad Católica, y es un lugar relevante por distintos aspectos, porque los ecosistemas de este sector son particulares. Estamos con humedales, pero también con el bosque siempre verde, que es poco conocido. Entonces es un lugar estudiado en este momento por distintos grupos de investigadores en distintos ámbitos, tanto como la flora y también como los poblamientos, la fauna marina o de los ríos, de agua dulce. Y entonces el lugar es relevante geológicamente hablando porque cuando existía el glaciar explorador, terminaba aquí en esta punta entrada. Entonces era probablemente lo que se llama una morrena frontal, que era el hito, y probablemente podemos pensar que fue eso hace unos 25.000 años atrás. Teníamos un glaciar que llegaba hasta este islote. Y desde entonces, con el retroceso y el deshielo que se aceleró a partir de 17.000 años atrás y culminó con lo que vemos hoy día, un valle totalmente despejado de hielo, dejó estas huellas de lo que fueron los glaciares en tiempos antiguos, como esta puntilla, la punta de entrada que vemos aquí en la foto. Entonces, es interesante también culturalmente porque es un lugar de embarque. Tradicionalmente, los pobladores, los colonos que venían al Valle Explorador desembarcaban por aquí o un poquito más afuera, o por lo menos en esta punta caldera prendían fuego o humaderas para informar a los barcos que circulaban por el fiordo Elefante, un poquito más afuera, para efectivamente informar de que necesitaban o alimentos o un transporte para salir del valle.
Entonces, aquí lo relevante va a ser monitorear, digamos, cómo es intervenido el ecosistema de distintas maneras por la industria del salmón, por las navegaciones y por el turismo. Entonces, eso va a ser la labor de la estación científica que está en este sector con un sistema, con infraestructura básica para recibir científicos que siguen estudiando el sector. Aquí termina el recorrido. Y yo creo que una forma, si es que se puede, si hay tiempo, habíamos planteado algunas preguntas de conversación que nos parecía interesante ver si los que conocen el sector nos pueden aportar con información o eventualmente con otros hitos y sitios que pueden ser de interés, y también sobre qué es lo que piensan, cómo pueden ir cambiando las cosas en este valle. Entonces, y a futuro esperamos poder contar con los profesionales y quienes visitan el valle como aliados para hacer un monitoreo de estos sitios de atracción. Así que ahí dejamos la palabra para quienes quieran aportar y reflexionar con nosotros. Chicos, muchas gracias por la presentación. La verdad, tengo la dicha de poder conocer varios lugares que ustedes nombraron ahí y sobre todo el de CONAF, el sendero CONAF, de las plataformas de observación, que en el fondo ese fue como el foco principal de este sendero CONAF, que finalmente hace un tiempo atrás fuimos con director. Si no me equivoco, fue hace como un año y medio atrás, que eran unas plataformas de observación para el retroceso, ¿cierto? Para evaluar el retroceso del glaciar y el comportamiento del glaciar, y que finalmente también está todo unido y se va uniendo todo con turismo, que se abre en el fondo este sendero, y nos presentan también, en base a todo lo que nos han presentado y los comentarios que también estamos teniendo, muchas problemáticas que también tenemos que ir resolviendo y que es bueno resolverlas en comunidad. Les voy a leer un comentario acá de Facebook. Tenemos un par de consultas también. Y Julio Pablo Rubilar nos dice: hola, buenas tardes, muchas gracias por la charla. Solo quería destacar la importancia de implementar algún sistema de información o solución respecto a la basura de papeles que existe en el sector Cascada de la Nutria. Va un poco en la generalidad de lo que vas comentando, Fabián, en lo que vas comentando en el fondo de las problemáticas que van alcanzando. Y Cote, te voy a pedir si puedes poner el otro comentario. Ahí está. Claudio Moya también nos comenta muy buenas, muchas gracias. ¿Saben si hay algún estudio o evaluación respecto a zonas con posibilidad de desarrollar nuevos GLOF en el valle y sus potenciales impactos en el futuro? Tengo claro que esto está fuera del alcance de la presentación. Sí, bueno, gracias Claudio por la pregunta. Efectivamente es un tema. Entonces ahí en general observamos los fenómenos después de que hayan ocurrido y obviamente para muchos aspectos sería bueno tener un mejor conocimiento de toda la geomorfología del valle para poder identificar. Pero sí, efectivamente ya se tiene idea y en realidad si uno observa a lo largo del camino hay varios arroyos con bastantes materiales que han sido transportados. Entonces yo creo que hay tres o cuatro puntos en el valle que son realmente críticos de monitorear. Unos que están muy cerca de lo que se llama la laguna espontánea. Efectivamente los valles anteriores tienen huellas de haber habido algunos eventos catastróficos anteriormente. Se saben de algunos de 2016, 2015 en particular. Y hay otros sectores que están en altura. Por ende, han habido alguna exploración de parte de Serna Geomil para identificar lagunas de altura que podrían, en una situación de calentamiento, dar lugar a nuevos fenómenos de rupturas de estos candados glaciares llamados GLOF. Pero efectivamente, precisamente, es un trabajo en curso y no se podría hoy día, digamos, afirmar que hay un lugar más peligroso que otro, sino que efectivamente el camino en sí es un camino en un entorno glaciar que se presta para ese tipo de eventos normalmente. Que de hecho el GLOF que ocurrió, y me imagino es el que hace alusión a él, nunca se pensó que iba a ocurrir algo así, o creo que no, nunca estaba visto. Es como la misma carretera austral y la gente que nos visita todos los años, o sea, cada año la encuentra diferente. Nosotros mismos que recorremos prácticamente todos los meses, o vamos cada cierto tiempo a terreno, nos damos cuenta que la carretera siempre sufre cambios.
naturales en la vida. Y me imagino yo que para el sector, obviamente, de los glaciares es mucho mayor el cambio. Vamos con la otra consulta que tenemos en Facebook, a Isene Corrutas. Consulta, ¿este valle de desagüe de un gran paleolago? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Entonces, a ver, si puedo responder, es una pregunta, una buena pregunta. En realidad, más que un paleolago, el valle, el paleolago General Carrera o Chelenco, tenía efectivamente una amplitud mucho mayor a la actual. Hace probablemente unos 17.000 hasta 23.000 años atrás, la superficie del lago General Carrera es mucho mayor. Pero a partir del retroceso de los hielos y desaguada, de hecho, hacia Argentina, más bien, por lo que conocemos hoy día como Perito Moreno, por el río Fénix, digamos, y el desagüe del río Deseado hasta el Atlántico. Entonces, el conjunto de ese gran paleolago desaguaba más bien hacia Argentina. Pero a partir del periodo de más o menos 17.000 años atrás, empieza a reducirse la superficie del hielo y por ende el lago se establece de manera más cercana a lo que es hoy día, pero en algún momento ese gran lago desaguaba por el Valle Explorado. Y eso es cuando se estima que más o menos debe haber ocurrido entre 10.000 y 11.500 años atrás. Ahora, todos los científicos no están todavía de acuerdo con esa teoría, dicen que faltan antecedentes para corroborar esa teoría, pero a todas luces podría ser así. Hay ya 2 o 3 estudios científicos que dan la idea de que antes que desaguara por el río Báquer, que eso ocurrió probablemente hace 11.500 años atrás, desaguaba por el Valle Explorado. Entonces, en un lapso de 1.500 años, más o menos, el lago General Carrera actual, o lago Buenos Aires, si nos referimos al lago argentino, o el Chelenco, como se le dice hoy en día, desaguaba por el Valle Explorado. Entonces, ese gran paleolago en realidad se refiere, debemos referirnos más bien al actual del General Carrera. Pero en sí, en el Valle Explorador, habían varios pequeños lagos, como el lago Valle que observamos hoy día, el lago Tranquilo, pero no hubo realmente un gran lago de lo que sabemos. Muchas gracias, Fabián. Y vamos con otra consulta que acaba de llegar. Dice que a título de un comentario, uno de los puntos que más me llama la atención, dice don Claudio Moya, en el valle es una cascada sin nombre, en la parte baja del valle, aproximadamente entre el 65 al 70, entre el kilómetro 65 al 70, que tiene un salto muchísimo mayor a la Nutria. No existe ni señalética ni punto de atención en el camino para mirarla, pero es tan impresionante que obliga a parar. Me parece que esta solo se aprecia, o de mejor manera, yendo hacia Tranquilo. Muchas gracias por la presentación y el trabajo. Y efectivamente yo creo que hay bastantes en el camino donde uno no tiene en el fondo acceso a poder ver a todas, o no tiene obviamente detenciones, sobre todo en nuestra ruta. No sé qué les parece. Sí, Alexandra. Sí, justamente, bueno, muchas gracias, no me acuerdo el nombre. Claudio. Muchas gracias, Claudio, por el comentario. Sí, justamente es uno de los puntos que nosotros contemplamos, porque ahora la presentación que hicimos nos mostramos todos los puntos, que elegimos como hitos de interés geoturístico, pero sí, justamente es uno de los que sí consideramos, justamente por lo que menciona Claudio, que es un salto que se observa muy claramente más yendo hacia Tranquilo que desde Tranquilo hacia... Sí, probablemente una caída de 150 metros, realmente una cascada maravillosa, y se ve muy bien desde el camino. Además, uno puede parar tranquilamente cerca del puente sin nombre, creo que es el puente sin nombre, entre el puente Lago Verde y puente sin nombre, por ahí está la cascada. Claro, y como mencionaba Claudio, claro, no hay ninguna señalética que indique que está la cascada ahí, pero sí nosotros observamos que, por ejemplo, hay una especie de estacionamiento que se ha formado, no sé si se ha formado porque la gente para a mirar la cascada, o probablemente por los trabajos que están haciendo cuando se armó el puente justo ahí. Pero efectivamente es uno de los hitos que vamos a estar desarrollando, en particular porque la cascada, al igual que la cascada La Nutria, es encima de ese granito, digamos, que es particularmente emblemático de lo que llamamos el Batolito Norte Patagónico o el centro de la cordillera de los Andes. Así que sí está finalmente...
Claro, o sea, está dentro, está sí o sí dentro y está identificada la cascada. Chicos, enorme, enorme trabajo en el que hacen, enorme trabajo el que nos comunican también, es por eso que los habíamos querido invitar nuevamente. Sabemos que es un trabajo bastante arduo e incluso que enseña mucho y aporta mucho, ¿cierto?, al desarrollo turístico. De una u otra forma, nosotros aprovechamos los recursos naturales, ¿cierto? Y muchas veces pasamos y no entendemos el porqué de por qué se forman algunas cosas o en qué tenemos que ir poniendo un poco más de cuidado al momento de hacer nuestros tours guiados, ¿cierto? De que vengan pasajeros a visitar la zona. Y quiero invitarlos a quizás en las palabras finales poder que ustedes le hagan una invitación a nuestros prestadores de servicio. A valorar esto o lo que quieran, algún mensaje que les quieran entregar antes de cerrar esta pequeña charla. Sí, yo creo, no sé si tú quieres intervenir, Alexandra, pero hay dos temas. Primero, hay una alianza aquí entre el CIEP, el la Serimineminería también, que queremos fortalecer, y con Sernatur. Yo creo que es un gran desafío que tenemos en la región de poner en valor estos lugares. No siempre es fácil hacer una interpretación de datos científicos que se estén desarrollando, porque obviamente a los científicos no les gusta mucho simplificar, especialmente cuando hay temas de riesgo. Entonces, ese trabajo es un poco un trabajo delicado. Entonces, es bueno simplificar porque el relato turístico necesita, digamos, compartir informaciones bastante claras, pero también es una invitación a que los guías se vayan formando, se vayan especializando, educando, y hay muchos buenos guías en Tranquilo, y los felicito por también su paciencia en revisar, leer la literatura. Entonces, si algunos se van a especializar en el tema del geoturismo, deben continuar su esfuerzo de capacitación, capacitarse, formarse. Y el otro tema es tal vez el monitoreo que estamos esperando poder realizar a continuación. Decía Sí, Alexander, que ¿quieres? también, bueno, ahí estuvimos, cuando estuvimos en el terreno en junio, también estuvimos ahí hablando con la CONAF, por lo menos en ese sitio podemos tener alguna especie de monitoreo, que ellos también han calculado cifras y cosas por el estilo, pero con el tema de la aplicación que queremos llevar, con este fondo que estamos postulando, igual esperamos tener un monitoreo más participativo de la ciudadanía, que ojalá los mismos turistas, los mismos operadores turísticos que vayan al valle nos puedan ayudar con el monitoreo que ojalá que dure más que el proyecto, porque el proyecto dura 2022-2023, pero esperamos con esta aplicación que pueda perdurar en el tiempo Siempre el para ir desafío. viendo, Perfecto. la evolución del turismo en el valle. Así que es una invitación súper grande a la participación de la ciudadanía también en los proyectos que se van generando. Y sin duda también cuenten con nuestro servicio en lo que podamos también apoyar, sobre todo en lo que es unir a nuestros prestadores de servicio, a los gremios, ¿cierto? Ustedes saben que a lo largo de la región tenemos gremios bastante fortalecidos, sobre todo en el sector que nos acaban de presentar ustedes y en el fondo en toda la región también. Y las puertas siempre van a estar abiertas para ustedes y podemos seguir trabajando en conjunto. Fabián, Alexandra, les agradecemos mucho. Hay bastantes comentarios más en Facebook agradeciendo esta presentación. Recordarles que queda en nuestro Facebook Live, la pueden volver a ver. Y agradecerles a ustedes por la presentación, chiquillos. Que tengan un buen fin de semana y a todos quienes estuvieron conectados y participaron con nosotros igual. Atentos a las redes sociales que de aquí en adelante se vienen aún más presentaciones para ustedes y siempre en el ámbito de poder contribuir a nuestro destino, contribuir a que podamos entregar información fidedigna del lado también de la ciencia, como denominamos este pequeño espacio, hay ciencia, pero también contribuyendo, ¿cierto?, a este relato y a ir entendiendo el porqué de nuestro territorio, el porqué nuestro territorio es así y aún así amar mucho más nuestro territorio tal cual como nuestros turistas que nos visitan. Un gusto tenerlos, chiquillos, un gusto tener a todos los que estuvieron conectados con nosotros y los invitamos a seguir las redes sociales de Sernatura y Sern. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias.